Ya mi zoológico abrió. Voy corriendo a saludar a los tigres y jirafas y a mil animales más. Conmigo siempre van tres, mis amigos y mi hermana. Ahí están los chimpancés que despiertan muy temprano. Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes. ¿Qué animal es el siguiente? Esto es muy emocionante. Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes. ¿Qué animal es el siguiente? Esto es muy emocionante. Si el león se ve triste, quiero saber la razón. ¿Y qué comen los flamencos, camarones, su alimento? ¿Y si también vienes tú al zoológico de Zoo? Este día será increíble, súper, hiper fabulín. Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes. ¿Qué animal es el siguiente? Esto es muy emocionante. Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes. ¿Qué animal es el siguiente? Esto es muy emocionante. ¡El Zoo de Zoo! Episodio de hoy, la mejor visita de todas. ¿Y para su nada? ¡Todo! Vamos, Su, pide un deseo. Vinimos directamente de Australia, 30 horas de viaje. Oh, ¡hola, amigos! ¡Hola! Y bueno, hija, traje una sorpresa para ti, que está justo aquí. Oh, ¡ay, qué lindo! ¡Es una libreta! ¡Felicidades, es un diario, hija, de poesías! ¡Es para que escribas! ¡Ah, la pasta fue pintada por los aborígenes, el pueblo nativo de Australia! ¿Y a mí me trajeron un presente? Pero no es tu cumpleaños, Eric. No es el cumpleaños de ustedes, pero les traje un recuerdo a cada uno. ¡Viva! Y están aquí. Este es para mi hijo. ¡Guau! ¡Una máscara aborigen! ¡Estupendo! La colgaré en un lugar súper increíble. Este es para ti. ¡Un llavero! ¡Qué bonito! Y este es para ustedes. ¡Wow! ¡La fauna australiana! 35,457 especies y subespecies. ¡Wow! ¡Está increíble! Y este es para ti. Oh. Muchas gracias por esta preciosidad. No tienen nada que agradecer, se lo merecen. ¡Ay, estoy tan feliz porque vinieron! ¿Cuánto tiempo se van a quedar aquí? Nos quedaremos todo el mes. Vamos a tener mucho tiempo para jugar y conversar. ¿Y ese pastel? ¿Nadie se lo va a comer? ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo quiero! ¡Una remontada grande! ¡Alcanza para ti! ¡Yo siempre he querido ir a la fiesta como esta! ¿Cómo es bueno estar contento? Es mejor que recibir presentes. ¿Cómo es bueno estar alegre? Es mejor que... El salto de una liebre. Miren qué belleza es el lagarto de Gorgera, originario de los desiertos de Australia. Cuando es amenazado, infla la piel del cuello y amedrenta a sus depredadores. Está increíble. ¿Puedo verlo también? ¡Qué belleza! Este es el cucaburra. Es un pájaro carnívoro. Y cuando canta, parece que se está riendo. ¡Es una locura! ¡Ay, esos animales de Australia son estupendos! Amigos, ¿no me van a ayudar? Sé que el libro está muy bueno, pero hay tantas cosas que tenemos que hacer. Calma, Mimi. Vamos a encontrar un mamífero estupendo para ti. ¡Oh, mira! ¡Lo encontré! ¡Mira el canguro! Oye... Nada de meterse con los canguros, ¿eh? Quédense con el cucaburra. Voy a llevar estas esferas de sisal para el aguará. Y después vuelvo para ver todos los mamíferos del libro. ¡Con permiso! ¿Qué? Eric, ¿qué estás haciendo? Ah, señor Eladovsky, estoy buscando un lugar para colgar la máscara aborigen. ¿Y debe ser aquí en la cocina? Ah, es que afuera cuando llueva se va a mojar. Hasta podría colgarla en la cabaña. Pero pensé,
Sería increíble comer cereal en el desayuno viéndola. ¿Qué dices? ¿Comer cereal viendo la máscara? Sí, es que la hora del cereal es un momento mágico. Es el momento en el que más me inspiro para componer mis hits sensacionibles. ¡Ajá! Aquí parece estupendo. Ay, Eric. No sé si me gustó mucho esa máscara aborigen. ¿No te gustó? ¡Pero es tan linda! Sí, es que se ve medio gruñona. No sé, me da una sensación extraña. Tiene algo de misterio. Pero a mí me gusta así, gruñona. Creo que puede quedarse ahí, no sé. ¡Increíble, señor Eladovsky! Ahora solo falta ponerle un nombre. Se va a llamar Jilguerado, una mezcla de jilguero con helado. Cuando componga un hit viéndola y comiendo cereal, puedo dedicarlo exclusivamente a ustedes. Bueno, cuiden bien mi máscara, ¿eh? Gracias, chicos. Hasta pronto. Bueno, jilguero, yo también voy a ver a mis amigos caimanes de hocico ancho. Entonces, a los aborígenes les gustaba pintar de esta forma, haciendo punteados con tinta. Oigan, creo que falta un poco de azul. Voy a buscar en la cabaña. Algo se mueve dentro del equipaje. Calma, vamos para allá, ¿sí? Ahora venimos. Yo también voy con ustedes. Espérenme. No veo nada que se mueva. Solo está nuestro equipaje abierto. Nuno, estás inventando historias. Y además hiciste este desorden. Pero ni toqué el equipaje. Ah, ¿sí? ¿Y quién fue? Debió haber sido tu mamá, que vino a buscar alguna cosa. Pero juro que se estaba moviendo. Mis caimanes están estupendos. Señor Jilguero, ¿qué estás haciendo ahí? Ay, señor helado, creo que esa máscara tiene un poder extraño. Alguna cosa medio sobrenatural. Creo que esa máscara tiene algún poder extraño. Alguna cosa medio sobrenatural. ¿Qué sobrenatural? Estuviste tomando sorbete de mango con leche de nuevo en la madrugada y tuviste pesadillas, ¿fue eso? No comí nada de eso, no tuve una pesadilla. Está bien, entonces explícame. ¿Cómo es que esa bandeja cayó del suelo? ¡Explícame! ¿Explicar? ¡Tú la tiraste! Claro que no. Mira, dejé esta bandeja aquí y estaba sacando unas hojas de lechuga y fui a buscar unas zanahorias a la nevera. Así que fui a la nevera. Jilguero, ¿por qué estás bailando? Es que estaba oyendo una canción en la radio en ese momento. Ah. Ahí abrí la nevera. Ajá. Fui a sacar la zanahoria. Thank you.
Hasta mañana, Sue. Hoy fue increíble. Tus papás son lo máximo. Vamos a la cabaña por las mochilas. Ve con tus papás. Adiós. Cuando eras un bebé y Eric estaba pequeño, siempre dormíamos aquí en el zoo. ¡Hola! Ya llegamos. Fuimos a buscar nuestra fogata. ¡Tarán! Las fogatas son muy importantes para casi todos los pueblos del mundo. Sirven para estar muy calientes, para cocinar, para contar historias y también para agradecer por las cosas buenas de la vida. Ah, entonces quiero comenzar. Quiero agradecer por tener a Sue como hermana. Fue el mejor obsequio que recibí y miren que no era mi cumpleaños, era el de ella. Quiero agradecer también. Quiero agradecer porque todo salió bien en el viaje. A pesar de que a su papá le dio miedo la turbulencia en el avión. No, no era eso. En fin, lo importante es que llegamos sanos y salvos. Y también quiero agradecer porque ustedes están aquí. Fue mi deseo de cumpleaños que se realizó. Y también escribí un poema. La verdad es el primer poema que escribo en toda mi vida. Una familia, cuatro corazones. Es tan bueno estar juntos. Es mucha emoción. Quiero estar siempre aquí. Vamos a jugar y a reír. Cuando estamos juntos es la mayor diversión. No sé si quedó muy bien. Aún tengo que practicar más. Quedó lindo, hija. Abrazo de todos. Lindo. Ay. ¿Qué fue eso? Voy a ver lo que sucedió. ¿Está bien? Solo se cayó una maceta. Debió haber sido el viento. Ay. ¿Y si lo que Nuno dijo era verdad y está pasando algo extraño aquí en el zoo? Hija, aquí nada va a pasar. Aquí es súper seguro. Estamos rodeados por la naturaleza, con los animales que tanto amamos. Chicos, vamos a dormir. Estoy tan cansada. Viajamos 30 horas. A dormir. Buenas noches. Buenas noches, familia. Buenas noches. Buenas noches, hija. Buenas noches, papá. Cuando volteamos, ¡pau! El recipiente se cayó al suelo. Y otra vez. Dos veces en pocos minutos. No, no, realmente fue una cosa extraña de una película de terror. Ay, chicos, están muy miedosos, ¿eh? ¿Una máscara sobrenatural? ¡Qué tontería! Sabía. Fue ella. Fue la máscara la que hizo esto. Vamos a sacarla lo más rápido posible. No, señor Jilguero. Es mejor no tocarla. ¿Ustedes dos quieren dejar eso? Dame esa máscara ahora. No, suéltala, Mimi. Suéltala, ya suéltala. Ya te dije, dame eso. Mimi, puede ser peligroso. Chicos, no tiene nada que ver. Es solo un objeto no. de arte. Hola, chicos. ¿Qué está sucediendo aquí? Acabamos de llegar y encontramos todo desordenado. Y el señor helado y yo creemos que puede ser alguna cosa medio... sobrenatural. Sí. Esto no tiene cara de nada sobrenatural, ¿no? Solo parece que alguien vino y desordenó todo. ¿Pero quién iba a hacer eso? ¿Tal vez un animal con hambre? ¿Eh? Un animal con mucha hambre. Sí. Entonces, mamá, estaba todo desordenado. Capitanes, tenemos una misión. Descubrir qué animal desordenó la cocina. Y la cabaña. Y tiró la maceta de la entrada. Si fuera un animal que está perdido, tenemos que saber si está bien. Entonces vamos a dividirnos en grupos y comenzar la misión. ¡Buena idea! Este misterio es de lo mejor. Tenía ganas de vivir una aventura en el zoo. ¡Ah! ¿Recuerdan aquella vez que el pavo real, todo lastimado, quiso vivir en el recinto del guepardo? ¿Lo recuerdan? Teníamos miedo de que el guepardo se comiera al pavo real. Al final se hicieron amigos. Esperen, esperen. ¿Están oyendo eso? Ah, es solo un pájaro carpintero.
Lo dije, pero a mí nadie me escucha. Después no vayan a decir que no se los dije. Es más, lo dije varias veces y seguiré diciéndolo. Señor Helgerovsky, creo que tú y el señor Helado lo están imaginando. Oh, ¡mira eso! ¡El comedero de la tortuga de patas rojas está de cabeza mía! El animal misterioso debió pasar por aquí. Zuzubela, creo que estamos a punto de encontrarlo. Cambio. Está bien, Eric. Manténnos informados. Cambio y fuera. Chicas, algo se está moviendo ahí enfrente. Ay, ¿será que es él? ¡Ay! Una cría de avestruz. No es una avestruz. Parece más una cría de... ¡emu! ¡Es verdad! ¡Lila es un emú! El emú es el ave más grande de Australia. Vive en grupo. Siempre están corriendo por las planicies. Pero, ¡qué gracioso! No tenemos emúes aquí en el zoo. ¿Cómo será que vino para acá? Esperen, chicas. ¿Creen que estaba dentro del equipaje? Debió meterse antes de que el avión volara. Por eso el equipaje se movía. ¿Dentro del equipaje, Nuno? Sí, tiene sentido, porque los emúes son súper curiosos. Debe haberlo visto abierto, se metió, se durmió y no nos dimos cuenta de que estaba ahí. Y llegando aquí buscó comida. Es muy ágil y muy silencioso. Capitanes, misterio resuelto. Tenemos un emú aquí en el zoo. Nuno, disculpa que dije que estabas mintiendo. Está bien, Su. Pobre emú. Debe sentirse perdido. Hola. ¿Hay alguna novedad? Examinamos muy bien al emú y él está muy bien, pero como es un polluelo, está todavía un poco asustado. Sí, los polluelos de los emúes acostumbran a estar junto a sus padres hasta que cumplen un año. Sí, por eso tenemos que llevarlo de regreso. ¿Llevarlo de regreso? ¿A Australia? ¿Pero cuándo? ¿A fin de mes? La verdad, no podemos esperar todo este tiempo. Vamos a tener que irnos este fin de semana. No, papá, no se vayan. Él puede esperar un poco. Voy a cuidarlo, lo prometo. Lo van a ver. Tú, ven aquí, hija. Emu, eres tan lindo. Quédate con los ñandús. Mira, te voy a decir emuliano. ¿Qué te parece? Esa comida es la que el señor Gilguero le da a los polluelos de aves. Come, anda, te va a hacer mucho bien. Su, lo que necesita es regresar con su familia. Qué bueno que ya está todo resuelto. Y ustedes creyendo que era sobrenatural. ¿Cómo es posible? Yo no tanto. Era más bien Gilguero. Al final, el poder extraño era solo un emú. Pero, chicos, hablando en serio, muy en serio, miren esa máscara. ¿Cuál es el problema? No sé. Me parece que es muy extraña. ¿Sigues con eso, señor Gilguero? Es muy linda. ¿Sabías que simboliza la unión sagrada del hombre con la naturaleza? ¿Sí? Eric tiene razón. ¿Ya la vieron bien de cerca? ¿Mm? No, miren. ¿Qué tiene? A ver. Ay, ¿están viendo? Tiene un dibujo de canguro. De un ave. Vaya, es cierto, tienes razón. No lo había notado. Parece una cucaburra. También hay un lagarto, miren qué simpático. ¿Están viendo, eh? Para los aborígenes, el humano no es mejor que los animales y las plantas. Todos somos iguales y debemos vivir en armonía. ¡Ay, qué bonito eso que dices, Mimi! Oh, disculpen, es que no tomé en cuenta el significado que tiene. Bueno, ahora que todo está resuelto, llegamos a la hora más esperada del día. La hora del cereal. Estar juntos es bueno, pero llega la hora de decir adiós. Como las flores que vienen y van, como la lluvia que aparece, pero solo moja y se seca. El amor deja un sabor del que quiero más, pero hasta vernos de nuevo, voy a estar en paz.
Y aprovechar el año hasta la próxima primavera y el sol hasta la próxima lluvia caliente. Porque el amor es más grande que la distancia y cuando menos lo esperas, regresa la gente. Hija, regresaremos cuanto antes. Mande noticias de Muliano. No te preocupes. Estar juntos es tan bueno, mas llega la hora del adiós. Como las flores que vienen y van en un ciclo natural. Como lluvia que cayó y refrescó a nuestro día, mas luego de partir haciendo poesía. Voy a llevarte a ti, a todos lados en mi corazón. Las historias que vivimos se transforman en canción. Voy a extrañarte tanto, pues el amor es una semilla que vuela por el cielo y siempre regresa a nosotros. Voy a llevarte a ti, a todos lados en mi corazón. Las historias que vivimos se transforman. Doblaje por Candiani Dubbing Studios.